¿Loco? ¿Ah? ¿Te dormiste? Bueno, pues, entonces vamos poniendo bien en línea a toda la gente. Entonces ustedes ocupan gente, ¿verdad? Esa era la idea, ¿no? Ustedes de ahora en adelante van a seguir mis órdenes. ¿A poco sí? ¿A poco no? Den un minuto nomás, compa, y vamos a echar un radiazo. ¿Radiazo? ¿Si traen radio estos vatos? Ponte trucha, guapo. Porque estos vatos, desde que se comieron el pan bimbo que compramos en el Oxxo, los estoy notando bien raros, güey. No seas mal pensado, loco. Si nos quisieran hacer algo, ya estuviéramos en cuatro. Don Verga dijo que quería barrer con todo, ¿verdad? Sí, que limpiáramos de una vez todo el desmadre. ¿Trajiste fierro? ¿Fierro de cuál? De la que hace pum pum, verga. Ah, Simón, güey, pero no traigo parque ya. No mames, loco. Nos acaban de dar un cargador nuevo el año pasado. ¿A poco ya te lo acabaste? No, güey, pero lo cambié por una cartera de huevos con Doña Pelos, que ya no traía feria. Y ahora ni el payaso ni el toro, loco. Ni el pimpón. ¿Quién es ese? ¿Es de la gente también o qué? Este pendejo. ¿Está lista la gente? Ya están listos. Bueno, pues a darle entonces. Bueno, ¿qué pasó pues, loco? ¿Andan organizando una fiestón o qué? Mire, no me tome a mal este asunto, pero tenemos órdenes. ¿Las mías que no? No creo. Nunca sale bien abrir bolsa de trabajo en Facebook, güey. Ay, ¿cómo está el asunto, pues? ¿Que no se van a jalar con nosotros para rescatar a la gente? Si así fuera, ¿tienes feria para pagar? No, pero luego lo metemos en la nómina. Es cuestión de darlos de alta. Mire, compa, nosotros normalmente no traemos feria. Nuestro jefe nomás no nos paga el último mes, ni un 5. Y ya debemos machín en la tiendita. Y veo que ustedes también andan perreando. No, hombre, loco, eso no es nada. Ni sabes tú, güey. El otro día le tuve que robar para la gasolina a mi abuela. Pero la neta, vale la pena tener un trabajo tan bonito y de tantas satisfacciones. Bueno, la onda está así. Tenemos órdenes de partirle su madre. ¿Qué modales tan feos, loco? A traición. Para eso me gustaban, vergas. ¿Pero qué dijeron? ¿Peladita la vamos a agarrar, no? Eso dije yo. Como guste, compa. ¡Órale! ¡Dale en fierro! No, pues qué fácil la agarraste, verga. Madre verga, traicioneros. Hay que reportarlo cuando verga, plebe. Pinches vatos corrientes, loco. ¿Y tú, verga, que le haces confianza a todo mundo? No nos vienen siguiendo. Pues le robaste el carro, verga. Yo ni verga volteo para atrás. Porque al que voltea para atrás siempre en las películas es el que matan. Bueno, loco, hay que buscar un pinche escondite. Y luego este pinche mugrero de broncas
que se hizo desde que se murió el Pimpón. El Pimpón no se pudo haber ido así nomás. Hay que aceptarlo, güey. Y pedir que nos contraten nuevos refuerzos. O va a dejar de ser un lindo trabajo que me gusta. A la verga, a mí ya no me está gustando tanto. Hijo de su puta madre. Tengo que ver a la Brita ni mañana. ¿Vas a ir? Sí, güey, no he hecho ni un palo de hace como 2 meses. ¿Y qué vamos a hacer con el ternero? Esta madre trae GPS, aquí lo vamos a dejar tirado por ahí. Por Mecusamén. Tú eres de la gente del Pimpón, ¿verdad? Tú trabajas con el departamento de cobranza. Mecos tengas en el hoyo. Sí. ¿Dónde está ese cabrón? Tengo como 2 años buscándolo. Tengo como 10 condones todavía adentro que no me puedo retirar. Ah, cabrón. ¿Y yo qué mecos tengo que ver? Dime dónde está o te quebro, cabrón. No, pues no sé. ¿Que en dónde está? Ay, quiere mi caja y quiere me quedo jamás la calle como caja. Ya me quiero más como aquí que me gineja. La luz, corazón, mi grimaca me quiere caja, aja ni viene mi caja. ¡Ya, déjate de mamadas! Por lo menos, déjame ver de qué planeta eres. Ay, no mames. A la verga. ¿Papá Pitufo te mandó o qué verga? Pitufo, los condones que se me pudran a la vagina, güey. Ando buscando un pinche ginecólogo. ¿De casualidad no conoces uno? El mío me auscultó bien rico. De hecho, me sacó 3 frijoles que tenía por ahí atoradones. Qué rico, loco. Bueno, entonces, ¿de qué se trata toda esta verga? Májara, me queme, mi cara, corazón, la luz, la eternidad. Tú va, mácaras, mi quirimócoro, jajara, jefe, mi quirimócoro. Bueno, ya la verga, dime dónde está esa verga del Pimpón o te voy a quebrar aquí de una vez. O de perdida, dime dónde está un pinche ginecólogo. Y que no cobre porque no traigo ni un 5. Igual, un jalezón ahí para que quedemos a mano. O le lambo la cazuela. Está de moda de todos modos. ¿No te la han lambido a ti? Corazón, jiquirimácara, rico. Bueno, ya pues, ¿dónde está ese pincho ni huevo? Necesito que me dé los pinches 450 pesos quincenales que me da para los pinches 4 plebes que tiene. No sea la verga. El cosmos, la conexión, jiquirimácara, 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 jiquirimácara. No ¿sirve esta verga o qué? Ay, la verga. Ya se cayó este verga. Así caemos los guamondianos. No, espérate. Ese güey está en la casa donde tenían a la Petrona. ¿Sabes dónde es? ¿Y no me pudiste haber dicho eso antes? Ay, cómo me arde esta madre. Traigo como 10 condones adentro podridos. No, si te digo de una no tiene emoción esto. Y esa madre, vale más que te la vayas sacando porque te van a salir con patas y chingadera y media, no sé. Ay, ¿qué pasó con el ginecólogo? ¿Sabes de uno o no? Pues de conocer, conozco un güey mondiano, muy bueno. Ah, pero el de Dudum tiene la riata más grande. Ah, pues, pásame la dirección. Jalados. ¿Qué estás haciendo? Te la estoy transfiriendo. Ah,
Ay, sí, ya me llegó. Ah, pues ahí nos guachamos. Que te recuperes, güey. Gracias. Guaymón, Dudum, Nacusamén, ¿alguien me escucha? Me acaban de agujerear. Creo que voy para allá. No, no hay nadie. Ya saben lo que me pasa cuando ando bien alterado. Con un crico y colmotita, colmorritas a mi lado. No se metan con la tropa que aquí me hacen los mandados. No se metan en la cueva porque en ella habita el diablo. Y una pechera blindada, cargadores bien cargados. Una fusca en la cintura y un cuernito en cada mano. Para hablar con mi persona van a pasar por mis socios. No cualquiera tiene audiencia, a mí me cuidan demonios. Si quieren correr, les consigo.